Estamos de vuelta, amigos, amigas, y tenemos una empresa muy interesante que tiene que ver con la recolección de datos, pero de ahí y de lo que habían hecho antes, se le ocurrió trabajar con la normativa europea para, en este caso, los vinos. Y claro, Chile como un país productor y tantas villas exportándole al mundo. Por supuesto que puede ser muy interesante que sepan de esta empresa y de su solución justamente para cumplir con esta nueva normativa europea que tiene que ver con información. Pero mejor que nos explique nuestro entrevistado. Nos acompaña Pablo Polzer, quien es CEO de Mixi, que tienen esta plataforma para el tema de la información y de los vinos para cumplir con la normativa europea que se llama WineFO. Como vino en inglés, FO. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme aquí, Alex. ¿Qué tal? Un placer aquí con ganas de saber un poquito qué están haciendo, qué está pasando en este mundo de los vinos con las normativas europeas. En la pausa, digamos, antes de partir este segundo bloque, te contaba que nosotros miramos mucho a la normativa europea, por ejemplo, en el tema de protección de datos. Y en este tema, si bien es para el mercado europeo, no, quizás hasta el día de mañana lo utilizamos para el mercado interno en Chile, así que no solo para exportar, para el mercado de exportación de las viñas chilenas, sino también les puede servir, si la normativa se parece a la europea, como probablemente va a ser para el mercado interno. Así que cuéntanos un poquito antes de que nos cuentes de WineFO, cuéntanos de Mixi, qué es lo que es Mixi, qué partieron haciendo ustedes y ahí. Me imagino agarrar un cierto expertise, algún know-how que los llevó a este otro negocio, a este otro producto que es esta plataforma WineFO, que ya explicaremos también. Así es, Alex. Sí, mira, pues si quieres contándote un poquito de dónde viene Mixi. Realmente Mixi nace de la necesidad que veíamos de las empresas de conocer mejor a su cliente, ¿no? Entonces, nosotros desde el equipo fundador venimos mucho del sector de la empresa, venimos del sector tanto B2B, B2C, y lo que veíamos es que tanto para una empresa digital es muy fácil saber quién es su cliente, ¿no? Tú puedes ver en tu página web quién entra, ves cómo utilizan la plataforma, ¿no? Nosotros mismos eso lo tenemos fácil, pero cuando tú eres una empresa que vende un producto físico, falta un poco esa conexión una vez que el cliente tiene el producto de saber qué es lo que hace con ello, ¿no? Entonces nosotros veíamos que después del COVID mucha gente utiliza los códigos QR y veíamos ahí en ello un potencial de sacar datos, de entender quiénes son los clientes, qué les interesa, por qué han comprado el producto o por qué les interesa enorme, ¿no? Entonces, bueno, un poco de ahí salió la parte de los Mixi Points, que es uno de los productos, el primer producto que tenemos. Y ahí, pues, por ejemplo, diferentes casos de uso, ¿no? Todo desde una feria donde puedes ver del visitante quién es, de dónde viene, qué le interesa, en qué se está interesando de tu producto, por qué se interesa en ello, hasta, por ejemplo, directamente pues, sobre un producto en términos más genéricos, pues qué mercados les interesa, qué aspecto o cómo puedo incluso utilizar también esa información para refinar la estrategia del marketing, ¿no? Todo esto, como tú decías un poco antes de la parte del expertise, por supuesto, siempre con una parte de legal, de revisión de las normativas extremadamente profundo, ¿no? Nosotros estamos aquí basados en la Unión Europea, entonces todo lo que son, voy a decir, normativas de privacidad de datos, cómo se hay que hacer, voy a decir, a nivel de ciberseguridad y todo lo más, estas tools, pues siempre lo hemos tenido muy medido y es lo que después nos ha venido bien también para poder aplicarlo a WineFo, ¿no? Oye, y solo por curiosidad, porque me Sí. imagino que hay casos de uso donde es más fácil hacer que el cliente se identifique, quizás en los negocios o en los casos de uso B2B, y hay otros en que no necesariamente el cliente se identifica, que es un poco anonimizada la información. Entonces, Claro, ¿cómo sí. se incentiva a ese cliente B2C más anónimo que se identifique o quizás ni siquiera es necesario identificarse e igual uno puede obtener información de utilidad anónima, por así decirlo? Correcto. Yo creo que una cosa que no se habla suficiente cuando se habla de datos, ¿no? Y es que realmente todo empieza con ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué quieres este dato? No está muy bien tener muchísimos datos, pero hay que saber qué es lo que quieres después analizar y qué es lo que quieres sacar, ¿no? En muchos casos,
Puede ser que tener el contacto del cliente directo sea un objetivo y entonces tenemos que, voy a decir, pasar por ese aro para entender quién es y así poder contactarlo directamente. Otras veces la empresa viene y dice, no, yo solo quiero entender cuál es el mercado en general, lo que me dice, ¿no? Sobre todo, pues muchos casos donde el producto que se vende es muy alto en número, ¿no? Pues algo más B2C. A veces dicen, no, bueno, para mí no me interesa tanto el contacto directo, a mí me interesa más saber pues que a los alemanes les interesa mi producto por este factor, a los españoles por otro, y así es como ha ido cambiando el interés a lo largo del tiempo, ¿Y ¿no? cómo lo Pues descubre eso? Eso no entiendo cómo llegas más allá que el cliente no esté identificado. sí. ¿Es por la información en la cual cada uno se va metiendo? Claro, porque nosotros al final estamos trabajando todos información, ¿no? Al final el cliente cuando escanea el código QR, tú le tienes que reflejar una información del producto y eso mismo lo que tú reflejas es parte de la estrategia. Si tú le estás enseñando las características de tu producto, pues cuánto tiempo él pasa en cada característica leyéndolo y interesándose por ello, te dice en qué está interesado, ¿no? Pero si tú subes otra cosa, cuentas sobre tu empresa, pues te va a contar la información más de en qué se está interesando de tu empresa. Perfecto. Es un equivalente a, en una página web, en qué página va pinchando, por así decir, dónde va entrando, para Correcto, ponerlo en palabras correcto. simples. 100%. Y eso es lo que nosotros estamos llevando de alguna manera, ese nivel de análisis al producto físico, ¿no? Y solo por completar la pregunta, contestar la pregunta que habías dicho antes, ¿no? ¿Cómo conseguimos la parte de los incentivos? Cuando nuestro cliente, ¿vale? Dice, tenemos que conocer quién es esta persona, entonces hay que hablar de incentivos, ¿no? Y los incentivos vienen por dos partes. Puede ser externo, puede ser utilizando las mismas vías de marketing que se han utilizado hasta ahora, pero para meterles, voy a decir, en el QR, pues podemos decir, oye, tenemos una rifa, tenemos un premio que te podemos dar, o puede ser simplemente porque la información sea de suficiente interés, ¿no? Si tú, por ejemplo, hablamos del caso anterior de una feria, ahí el interés es suficiente porque tú eres alguien que está aquí para comprar, te interesan estos productos, vas a dar tus datos, ¿no? Pero en un sector, por ejemplo, donde tienes algo en el supermercado, pues ahí tienes que trabajar más con incentivos externos de con esto te metemos una rifa, como en las acciones, voy a decir, tradicionales, con la diferencia de que con esto le vamos a sacar muchísimos datos y vamos a poder, voy a decir, realmente tener un impacto en cómo piensa esta empresa sobre su mercado. Oye, algo que se utiliza mucho en páginas web como una técnica de growth hacking, ¿eh? Es, por ejemplo, ya, yo le doy este capítulo gratis de un libro y si quiere el resto del libro tiene que registrarse. Un poco lo mismo, me imagino que se puede hacer llevándolo al mundo presencial de un producto donde la persona algo de información obtiene y si quiere más información tiene que registrarse, algo así. Correcto, nosotros al final, como tenemos todo esto diseñado, es más como un toolbox, ¿sí? Donde podemos atar diferentes elementos y con ello ofrecer la mejor solución para nuestros clientes. Y parte de eso, por supuesto, que puede ser una estrategia como la que tú dices, que es casi como, bueno, como tú dices, ¿no? Le das una pequeña píldora al cliente para que vea lo interesante que es y ya dice, vale, confío en ello, te voy a dar mis datos para ver todo lo demás. Perfecto. Oye, muy interesante. ¿Y ustedes están basados en dónde? En San Sebastián, tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, la empresa está en remoto y realmente tenemos equipo aquí en España, tenemos en Alemania, tenemos en Bruselas, en Bélgica, tenemos también en Hungría, o sea, estamos bastante, voy a decir, en toda Europa, pero también a nivel global con partners en todo el mundo, sí. Y esos Pero la empresa per se crecimientos, está aquí. sobre todo Sí. con lo que hacían con Mixi, de los datos o más por el lado y esta oficina y este crecimiento tiene que ver Sí. con Winfo o Winfo algo más reciente. Sí, bueno, Winfo ha sido más reciente, pero ha tenido un boom. La verdad es que incluso a nosotros nos ha sorprendido, ¿no? Nosotros con Mixi ya éramos, voy a decir, Europa. Realmente lanzar a global, ¿no? Porque las viñas hay en todo el mundo. Europa, por supuesto, tiene muchas, pero Latinoamérica es enorme, Estados Unidos es enorme, Australia, Nueva Zelanda, bueno, de todos los mercados que te puedes Sudáfrica. imaginar, ¿no? A Sudáfrica, correcto. Y ahí pues hemos rápidamente tenido que tanto contratar equipo aquí para poder dar servicio a esos mercados, como también trabajar con empresas locales que nos ayuden de alguna manera a dar ese mejor servicio, ¿no? posible. Perfecto. Explícanos un poquito lo de Winfo, en qué consiste. Sí. Me imagino que, y yo no solo me imagino, me refiero a que también para Sí. que las viñas y gente de viñas nos entiendan en cuál es el servicio, en cuál es
la forma de pago, si es un SaaS. Sí, Explica todo lo que tú quieras. Dale, dale con el te speech, dale con cuento. el pitch. Perfecto, perfecto. Bueno, yo voy a empezar un poquito con la necesidad y un poco cómo llegamos a ello, ¿vale? O sea, aquí nosotros, de alguna manera, no sé cómo terminamos ahí, pero ya sabes cómo son las startups, que empiezas en un sitio y acabas caminando, ¿no? Tenemos una fuerza muy grande en la parte de Mixi, en todo lo que es lo cercano a la comida, a la agricultura, todo ese supply chain, ¿no? Entonces, trabajamos, por ejemplo, con DLG, que es la mayor asociación agrícola del mundo. Trabajamos también aquí en España, muy cerca de todo lo que son empresas del sector agroalimentario. Y una necesidad que nos vino de repente un día de un cliente de una viña aquí en España era: tenemos ahora una necesidad regulatoria de QRs, no solo la parte de datos, sino que ahora tenemos también que utilizarlos para cumplir con esta nueva normativa europea, que básicamente lo que viene a requerir es que hay que incluir el listado completo de ingredientes y la tabla nutricional sobre el vino, pero tiene que estar incluido en los 24 idiomas de la Unión Europea, tiene que estar en un formato muy concreto, ¿no? Y la Unión Europea, que esto es algo totalmente revolucionario para ellos, ¿no? El mundo ya estaba en los QR hace 20 años, pero la Unión Europea ha llegado ahora, y lo que ha dicho la Unión Europea es: bueno, entendiendo que esto no lo podemos incluir en la contraetiqueta del vino, lo vamos a permitir incluirlo a través de un QR. Por Pero un esto es problema de tamaño, dices tú, si no, por un ¿cómo? problema, Claro. sí. Bueno, al final, voy a decir, los burócratas yo creo que son las personas más creativas del mundo, siempre encuentran formas de legislar más, ¿no? Pero en este caso realmente se dieron cuenta de que si tenías que incluir esta información en 25 idiomas, acababas ahí con un libro de contraetiqueta y no con una contraetiqueta, ¿no? Entonces han dicho, vale, vamos a permitir por primera vez en todas las normativas de alimentos utilizar un código QR, ¿sí? Pero por supuesto, como es la Unión Europea y como les gusta hacer así, pues con muchísimos requerimientos de cómo tiene que funcionar este código QR a nivel de seguridad, a nivel de cookies, a nivel de marketing y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, para ellos ha sido un proceso bastante largo de explorar qué es lo que van a permitir, qué es lo que no. Y ya el 8 de diciembre del año pasado entró en vigor esta normativa que requiere que todos los productos alcohólicos que contengan uva, ¿vale? No solo estamos entonces hablando del vino, también tienen ahora que incluir este código QR con esa información que hemos mencionado en todos los idiomas de la Unión Europea. No puede incluir ningún tracking, pero fíjate lo que decimos de ningún tracking, no puede incluir las cookies de Google o eso que tienes que aceptar en la página web, pues que no puede incluir nada, absolutamente no puede incluir nada, no tiene que ser totalmente higienizado y además tampoco puede incluir ningún marketing. Tiene que incluir solo los elementos que ellos permiten explícitamente, nada de imágenes, nada de información que se pueda entender como marketing de ninguna manera, ¿no? Y bueno, nosotros ahí teníamos ese acceso al mundo, voy a decir, ¿Normativo? agrícola, Ah, sí, agrícola, ya. y al mundo normativo, ¿no? Ese era el segundo, porque teníamos ya una persona en Bruselas para entender todo lo que eran las normativas europeas de datos, etcétera, y esto pues es de alguna manera un híbrido entre esas normativas europeas que ya existían y ahora también el mundo de los alimentos entrando en ello, ¿no? Entonces ahí por eso decidimos desarrollar WineFo y eso es lo que realmente ahora se está utilizando en todo el mundo para cumplir con la normativa. Oye, ¿quiere decir que si esto entró en vigencia en diciembre del 2023, las viñas Sí. chilenas ya de alguna forma lo tienen que estar utilizando alguna solución con código QR probablemente? En el Las fondo. primeras sí, pero la forma en la que entra en efecto es que todo lo que se fermente, voy a decir, bueno, ellos dicen producido, pero realmente acaba siendo fermentado a partir del 8 de diciembre, es lo que requiere de este código QR, ¿no? De manera que, por ejemplo, en el caso de las viñas chilenas, vosotros que lleváis un ritmo diferente al nuestro, ¿no? Ahí empezaron a comienzos de este año a producir el vino del 24 y ya hasta que no exporten, no requieren realmente el código QR, ¿no? De manera que hay algunas que lo están utilizando, por supuesto, porque son las que ya han producido y ya están lanzando su producto, pero muchas que todavía se están preparando para exportar o que van a exportar incluso la añada de este año o varios años al futuro, ¿no? Ya, o sea, si las viñas están exportando los vinos del 2023, del 2022 en algunos casos, no están sujetas a este requerimiento, porque no es No, la fecha de correcto. hoy la importante, sino la fecha de cuando fue producido esto, embotellado, por así decirlo. Correcto, correcto. Y Etiquetado. sabemos de bastantes clientes que se tienen que pelear en la aduana porque al final
27 países en la Unión Europea, cada uno pues lo entiende un poquito diferente, pero realmente eso es lo que dice la normativa, ¿no? Aunque nosotros también siempre recomendamos voy a decir, adelantarse un poquito y realmente acostumbrarse a cuáles son los requerimientos para no después cometer el fallo cuando realmente importa, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y Winefo está dirigido, orientado a qué tipo de viña? ¿A todas las viñas o a las más grandes o las más pequeñas? Y cuéntanos un poco cómo funciona la plataforma, porque yo algo estuve mirando ahí la página web de ustedes Sí. y es como un software, ¿eh? Correcto. Con mucho bonita interfaz y todo, pero ¿qué es lo que hace Winefo y para quién está orientado, dirigido? Sí, nosotros siempre decimos que con los Mixi Points, que es lo que definíamos antes, te ayudamos a crecer y con Winefo te ayudamos a vender, porque no podrías vender en Europa sin ello. Entonces, el objetivo es, como dices tú, es un SaaS, ¿vale? Que habías preguntado también antes, es una licencia anual que contrata la viña y nosotros hemos ido por un modelo muy sencillo para la viña de entender, pero también que refleja la realidad del uso que hacen, ¿vale? Nosotros vendemos una única licencia de Winefo. Y es ilimitada. Tú puedes subir las referencias que necesites. Y es muy sencillo el porqué. El QR tiene que estar activo durante el tiempo que el producto se pueda consumir, ¿sí? De manera que para nosotros casi casi no hay viña grande o pequeña, porque la pequeña que solo exporta tres productos al año, en 50 años tiene 150, ¿no? O sea, realmente nosotros lo que queremos garantizar y dar esa seguridad es que pagas la licencia y sabes que todos tus productos estarán cubiertos durante el tiempo que tú lo necesites, ¿no? Y luego lo que hace Winefo al final y lo que es nuestra promesa hacia los clientes es estar al día con las normativas de la Unión Europea, porque van cambiando. Sí, ya mismamente desde el 8 de diciembre ha habido tres actualizaciones, hay que estar actualizando las traducciones, hay que estar actualizando los cambios de normativa y con esto tú sabes que lo único que tienes que hacer, y me encanta que hayas dicho que es sencillo porque eso es lo que hemos intentado que sea, es entrar, generar la etiqueta, empezar rellenando el listado arriba, acabar abajo y no tienes que entender la normativa, no tienes que saber cómo la interpreta cada país de la Unión Europea, solo le tienes que dar a crear, poner el código QR en tu botella y sabes que estás cubierto. Con eso puedes vender. Y puede ocurrir que, porque en el fondo una cosa es el QR que se genera y que posteriormente se imprime en la contraetiqueta, pero puede ocurrir que la información, un producto que dura 3 años, que la Sí. información, el primer año es una, después algo hay que actualizar y te metes de nuevo el que lo escanea y cambió esa información. O sea, en el fondo lo que ustedes ofrecen es tener toda esta información en la nube y de acuerdo a las Sí. normativas actualizadas de cada país en los 24 idiomas. Claro, a ver, nosotros nos garantizamos de que esto siempre esté al día, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esto ya nos ha ocurrido, un cliente tiene el QR, ya ha subido la información, cambia la normativa, ¿sí? Si esto fuera algo estático, no habría forma de actualizarlo, ¿no? Pero nosotros podemos actualizar también esas etiquetas que ya están y hacer que cumplan, de manera que si está ya en el container de camino a Europa, no tienes que llamarlo de vuelta para cambiarle la Claro, se contraetiqueta. actualiza la información, no, no se cambia el QR. Claro, nada, nada. Nosotros, nuestro objetivo con Winefo es muy sencillo, es hacer la vida fácil a las viñas y por eso que todo lo que podamos ofrecer de flexibilidad, siempre es que estemos en la parte segura de la normativa, porque siempre son conversaciones que tenemos, ¿no? Los clientes nos vienen y nos dicen, me encantaría hacer esto, ¿no? Me encantaría poner fotos de la botella, pero no se puede, tenemos aclaración tras aclaración que nos dice que no se puede, pero todo lo que podemos lo hacemos para que sea lo más fácil posible para la viña. Perfecto. Oye, ¿y se genera algún tipo de alarma si cambia la normativa o ustedes le avisan al cliente o al cliente le llega alguna alarma? ¿Cómo ocurre eso cuando cambia la normativa? Bueno, Porque nosotros lo que me intentamos. imagino, perdona, Pablo, pero Sí. me imagino que cuando cambia la normativa quizás existe la necesidad de que los clientes se metan a Winefo y agreguen alguna información que no estaba, ¿no es cierto? ¿Eso lo hacen ellos Sí, o lo hacen ustedes? esto es así, ¿no? Nosotros lo que intentamos, lo dicho, es evitar esfuerzo por parte del cliente, ¿no? De manera que todo lo que podemos hacer sin que el cliente intervenga, nosotros lo hacemos y voy a decir callados, reciben una notificación en la plataforma, pero voy a decir que no se enteran porque si no tienen que hacer nada, todavía mejor, ¿no? Ahora bien, si realmente hay cambios que se generan, los cambios se suelen generar sobre productos que, voy a decir, se van a producir, ¿no? O sea, ese concepto siempre en la ley que no puedes de alguna manera, o es muy difícil aplicar leyes de manera retroactiva.
porque sería un desastre. En los casos donde eso sí se aplica, por ejemplo, en las aclaraciones de la ley, que acaban cambiando la ley, pero te dicen que es una aclaración, hemos podido hacerlo nosotros. En los casos, voy a decir, donde la etiqueta todavía esté por generarse, el cliente sigue haciendo lo mismo. Entra, empieza arriba en el listado, acaba abajo, verá que le ha aparecido un nuevo campo, lo rellena también y cumple con la normativa. Y bueno, también es igual un punto importante decir, Alex, que la Unión Europea en esto siempre tiende a ser el líder, pero es lo que decías tú, ¿no? O sea, muchas leyes que genera la Unión Europea se acaban adoptando por todo el mundo y nosotros también, por ejemplo, estamos muy encima de la normativa americana, que de hecho ya hay propuesta de ley para que se vote en el Congreso y se pueda aprobar con casi, casi voy a decir, es que no sé ni si han intentado cambiar las comas de la ley, ¿no? Porque realmente lo adoptan casi, casi uno a uno. Y bueno, ya lo que comentabas tú antes, que mismamente en Chile se va a adoptar la misma protección de datos y todo lo demás, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo también en el mundo del vino a nivel global en base a esta normativa. Perfecto. La duda que me quedó, si algo ya fue producido, ya está con la Sí. contraetiqueta, etiquetado, y cambia la normativa, entonces no obligación para ese batch de producción Sí. cambiar la información a la cual te lleva el QR, o igual ustedes lo hacen porque no cuesta tanto hacerla, o es para las nuevas producciones que se Sí. genera esa nueva información. Claro, ahí es donde estaba intentando yo añadir un poquito de matiz, ¿no? Cuando son cambios, por ejemplo, de formato o de una advertencia que tienes que incluir o lo que sea, ese tipo de cambios normalmente te lo piden para todo y ya está. Cuando es información que tienes que agregar extra, eso es lo que suelen decir, vale, a partir de esta fecha de efecto y todo lo anterior se salva, ¿no? Entonces, nosotros hacemos los cambios para que todos los vinos estén siempre actualizados por el mero hecho de que la realidad es que al final cuando tú exportas no sabes con quién te vas a encontrar en la aduana, cómo lo va a chequear, o voy a decir, unos te dejan pasar y ya está, otros te intentan revisar todo mucho más al detalle, entonces preferimos siempre ir por el lado de lo seguro, ¿no? Y siempre un poco con esa parte de que el cliente tenga el menor esfuerzo posible. Ahora bien, cuando sí que se requiere una acción, por supuesto que notificamos, perseguimos al teléfono y todo, para no dejar a nadie, voy a decir, atrás. Perfecto. Nos quedan, Pablo, 2 minutos y medio. Preguntarte y pensando en las empresas chilenas que pueden estar Sí. escuchando, me imagino que los contactan a través de la página web de Mixi, que se escribe Mixie, todas son y latinas, no y griegas. Sí. Y si bien tú dijiste, bueno, viñas grandes, viñas pequeñas, pero el valor de la licencia no depende del tamaño de la producción. ¿O hay No, distintos porque planes? voy a decir la licencia base, ¿vale? Esa licencia que es única para todos es una cantidad bastante pequeña. Voy a decir de manera que no cambia, ¿no? Luego, por supuesto que las grandes acaban teniendo necesidades especiales que las pequeñas no tienen, pues ya sea la integración con su propio sistema de management de botellas, generan la etiqueta en algunos programas específicos, les ayudamos a transferir la información de manera automática. Esos son pluses que pueden contratar para automatizar y ahorrarse costes, ¿no? Ahora bien, lo que es la licencia en sí de yo poder entrar y generar etiquetas, no lo hacemos dependiendo de lo grande que es voy a La decir, la viña. bodega, porque la necesidad acaba siendo la misma. Sí, la necesidad sigue siendo el cumplir y necesitan una licencia ilimitada, porque si yo te vendo hoy 5 QRs o 4 QRs o lo que sea, mañana vas a necesitar más y más y más. Entonces te voy a acabar vendiendo la misma licencia que al grande, igual, igual. Entonces prefiero una licencia base baja. Y los grandes que tienen necesidades extras de integración y todo lo demás, ahí ya pues hablamos con ellos para ver cómo puede funcionar eso mejor. Interesante. Oye, lamentablemente, Pablo, se nos fue el tiempo. Agradecerle a Pablo Polzer, CEO de Mixi, con su producto, plataforma, Winefo. Así que ya saben, cualquier necesidad de contactarlo a través de la página web de Mixi. Y nada, agradecerte, Pablo, por haber estado y desearte el mayor de los éxitos en Chile, en Latinoamérica y por ahí espero que nos veamos con otra plataforma, otro producto que saquen. Ahí nos Seguro cuenta. que sí, Alex. Muchísimas gracias. Un Un placer. placer, gracias a ti. Nosotros nos despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento programa que conducen Diego Sánchez y Checho Arriagada. Cuídense mucho, hasta un próximo programa.